ilusión que tiene ganar en Mónaco no lo tiene ninguna carrera, ¿no? Ni la de casa. Y Mónaco es siempre especial para todos los pilotos. Queremos ganar allí. Quizás la carrera que más me gustaría ganar, ¿no? La de Mónaco. Very bumpy cross start finish line down into Sandebot. Tricky because you've got the barrier on the left. For me, that corner is so important. You get that right, you're onto a good thing for the rest of the lap. Here through Casino. Oh, it's amazing, isn't it? One small mistake, that's it, game over. There's just no run of bearings. You go straight, you're going into a wall. The slightest error, and the race is over. This will have your heart racing this track. When you leave the pit lane, you speed up that hill up to the scene. Antes los guardarrayos no existían, y cuando nos salíamos de la pista terminábamos entre el público, o en el mar, o contra las paredes. La chicana era mucho más angosta. Su peligrosa entrada no tenía válvula de salida. Cuando un coche anda bien y el motor suena armoniosamente, el ruido se transforma en música. El piloto es como un director de orquesta. Monaco is the showroom for Formula One. It represents what Formula One is all about, and it represents motorsport in the best way. If you win this race, then you have the most publicity, so it's a good race to win, because everybody will remember a Monaco winner, because it's one race in the year, which is in Monaco, so if you win the most important one from spectator point of view, you've won the best race you can win. Wonderful victory, congratulations, you must be very, very happy. I'm really pleased, because I can tell you it wasn't easy. This is the most intimate circuit that I can think of. It's rather like going, if you flirt with a girl. I suddenly realized that I was no longer driving it conscious, and I was in a different dimension for me. The circuit for me was a tunnel, which I was just going. And I realized I was well beyond my conscious understanding. The history, the tradition of the Grand Prix here in the streets of Monaco is very, very big. And to put your name down on the list of winners here would be an extreme honor. So that's why winning around here is very, very special. Segundo Reutemann, no pudo atención, un espectacular accidente, Derek Daly, lo pasó Jones al argentino. And that is Alan Jones, the world in segundo, second Carlos place. Alberto Reutemann va a abandonar, fuera de carrera, que comienza a llover, trompo del puntero, trata de seguir Pironi, no va a poder, primero Carlos Alberto Reutemann, ganando el argentino, el gran premio de Mónaco por primera vez. Como hace 30 años, cuando ganó Juan Manuel Fangio aquí. Últimos 300 metros, se acerca la curva de la Rascasse, el argentino. Atención, Argentina, atención. Se anticipan los aplausos. A ganar. Alberto Reutemann, final, por fin, bien Carlos. Buen día amigos, qué maravilla comenzar la mañana, comenzar en Latinoamérica con la previa de Fórmula 1, nada menos que el Gran Premio de Mónaco con estas imágenes. Esa emoción final de Héctor Acosta, que era el relator en aquel momento, 1980, para Argentina, con esa victoria de Reutemann. La emoción que le ponía Murray Walker para la BBC, que también ustedes lo escucharon en este compendio que hizo Mariano San Marco, verdaderamente extraordinario para emocionar y para conmover desde arranque, más Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna, Ronnie Peterson de costado en algún momento, los golpes, los accidentes, las victorias, lo que los pilotos de ahora, Alonso, Hamilton, Vettel, Jenson Button, declaraban sobre Monte Carlo, lo que es ganar en las calles del Principado,
todo eso es Mónaco y todo eso es la Fórmula 1, el pasado y el presente de la más maravillosa categoría de autos que existe en el mundo y que existirá seguramente. Emocionados, estamos todos, creo, como Héctor Acosta en el final de esa carrera inolvidable de 1980. Saludo a mis compañeros, Adrián Puente, Chacho López, Juan Fosaroli. Qué manera de empezar la jornada de Mónaco. Ojalá que hubiera muchas jornadas así. Adrián, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Fernando? Buenos días para todos realmente. El clip, yo siempre tengo la esperanza de que todos los años se vaya incorporando una nueva generación de televidentes a la Fórmula 1. Y estas cosas sirven para explicar Mónaco, para saber por qué Mónaco es Mónaco. Porque es cierto que además es uno de los circuitos más discutidos, porque el estándar de seguridad es discutible. Pero Mónaco es Mónaco por todo lo que dijeron los protagonistas, aquellos que lo ganaron alguna vez y aquellos que nunca pudieron llegar a ganarlo. Las lágrimas de aquel relator de 1980, que de alguna manera ponen en contexto a un Reutemann que no había ganado nunca con Lotus, se llevaba un año sin victorias, es poner también en contexto lo que significa el esfuerzo de una vez por lo menos en la historia de un piloto de Fórmula 1 llegar a una victoria. Y nada, el resto de las palabras sobran. Lo que resta es ver cómo esto se traduce a la carrera que viene y por qué tanta expectativa una vez en el año, incluso por afuera del campeonato regular, ¿no? Sí, hay muchas cosas para comentar. Esa emoción, Héctor Acosta fue mi maestro, lo digo siempre con un enorme orgullo, con una gran admiración y un gran recuerdo para Héctor, que, bueno, me enseñó unas cuantas cositas, no sé si habré aprendido mucho porque no era un buen alumno, pero él puso todo de sí para que uno pudiera tener algo más para defenderse con este tema de transmitir carreras por televisión. Una vez, hace un par de años, subí un taxi en la ciudad de Buenos Aires y el taxista, que era un señor muy mayor, me dice: maestro, yo lo escuché a usted con su emoción cuando ganó Reutemann en Mónaco. Y yo le dije: no, no era yo, era Héctor Acosta. No, no, era usted, y su voz, era su voz, todo. Y lo dejé así. La verdad, no me animé a derrumbarle su ilusión, pero era Héctor Acosta, un gran relator que transmitió muchísimos años la campaña de Reutemann. Chacho, estamos emocionados con todas estas imágenes, estos recuerdos. Fangio, lo vieron a Fangio, lo escucharon también a Fangio, lo escucharon a Stirling Moss, verdaderas glorias de esta Fórmula 1 que tenemos la suerte, Chacho, de estar transmitiendo hoy. Así es, Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Adrián? Buenos días a ustedes, a toda la afición. Pues sí, la verdad es que somos privilegiados por asistir una vez más a un gran premio que, tal también como lo dijo Fernando Alonso, es el gran premio que tiene mayor repercusión de cualquiera. Una victoria en Mónaco es simple y sencillamente subir a un escalón aparte, subir a un escalón en donde no cualquiera puede estar. Y creo yo que así como se describe la pista, así como es tan demandante para los pilotos, con todo el glamour que hay, con todas las cosas que condimentan este gran premio, pues no faltan las noticias, las polémicas, las controversias que justo suelen aparecer aquí en Mónaco, ¿no? Y hoy salió algo que pone en el ojo del huracán a Pirelli nuevamente y al equipo Mercedes por este test aparentemente que fue producto de una situación anormal en términos reglamentarios, pero que ya se está hablando durísimo sobre este tema, que le pone también un ingrediente especial a esta carrera que de por sí siempre, siempre tiene este tipo de situaciones. Así es una carrera que entrega de todo, absolutamente de todo. Vamos a hablar sobre este test de Pirelli con Mercedes, lo vamos a ampliar, hay mucha información también para dar, hay mucho tema para comentar de los corrillos de la Fórmula 1, pero ahora ya y trabajando lo vamos a presentar a Juan Fosaroli con Pastor Maldonado. También bienvenido a la transmisión, Juan, y bienvenido Pastor, que ayer tuvo palabras duras para con el equipo. Y ahora sí, estamos con un piloto que conoce muy bien el circuito de Mónaco y sobre todo el podio en categorías anteriores a la Fórmula 1, pero un lugar privilegiado. Sí, la verdad, este circuito nos transmite algo más que cualquier otro, ¿no? Ir a más de 200 kilómetros por hora en calles bien estrechas es un punto más de adrenalina, ¿no? Y que tienes que estar al 100%, sobre todo en la concentración. Ayer se vio, ¿no?, que era muy difícil en esas condiciones de lluvia, húmedo, seco, adaptarse a los cambios que iban pasando en la pista vuelta tras vuelta, y bueno, y hay que tratar de predecir lo que va pasando en la pista, y esta pista es así. Probamos el jueves, ya el sábado es otra pista completamente, y tienes que tratar de adelantarte a lo que va pasando en la pista. Entonces me gusta mucho, en el pasado siempre he estado entre los favoritos, quizás en la Fórmula 1 ha faltado aún un poquito de tener todos los puntos unidos, y bueno, ayer estuvimos a punto de estar allí entre los primeros, por algunos problemas no estamos, pero hoy es otro día.
Sí, por eso se notó un poquito tu frustración en el día de ayer, pero bueno, como dijiste, hoy es un nuevo día, cambiaron totalmente las condiciones y a remontar de atrás que en Mónaco puede suceder cualquier cosa. En Mónaco puede suceder cualquier cosa. Este es uno de los circuitos más difíciles de superar, pero uno de los circuitos más impredecibles de todo. Safety car está siempre a la orden del día ahí durante la carrera. Y bueno, esperamos recuperar durante la misma y creo que los puntos son la prioridad al día de hoy y son posibles también. Bueno, y ahora hablando de puntos, ¿no? Que tenés algo relacionado con los puntos, nos va a mostrar el casco Pastor, como han hecho muchísimos los pilotos que han cambiado el casco solamente para Mónaco. Sí, hemos hecho un diseño especial para Mónaco, un poco el mismo diseño que se tiene, pero blanco y negro, para que resalten mucho más los sponsors. Y bueno, atrás un poco lo que es Sandebot y la virgen de la primera curva, la famosa curva donde casi todos han tocado ahí, igual el día de ayer también estaba bastante peligrosa. Y bueno, un mensaje ahí, no points, no party, ¿no? Si no hay puntos, no vamos a festejar. Así que hoy a tratar están los puntos para tener party, porque aquí en Mónaco son muy grandes y divertidas. Sí, claro que sí. Bueno, Pastor, te dejamos, pero muy lindo diseño y que te ayude la Virgen de Sainte-Devot. Claro que sí, amén. Continuamos con la previa de este gran premio de Mónaco. Muy bien, Juan. Genial, Pastor. Como siempre, muy atento para con Fox Sports y con todos los periodistas. Y bueno, esto del casco realmente, si no hay puntos, no habrá fiesta. Y conocimos, yo lo confieso, nunca había visto una imagen de Sainte-Devot, de Santa Devota. No. La conocimos, conocíamos la curva. La iglesia también, hemos estado, yo personalmente estuve allí en la iglesia de Santa Devota, pero no conocíamos la imagen de la Virgen. Bueno, ahora la conocemos y por eso muchos que se van por ahí afuera a veces podrían aprovechar también para una plegaria, ¿no?, con la Virgen, sí, para que los ayude. Evidentemente los efectos de protección están vivos ahí en Saint Devot, porque se pegan prácticamente todos, pero afortunadamente sin consecuencias, ¿no? Es un poco el picante que tendrá seguramente la largada este gran premio, en este primer gran filtro que es esa primera curva donde Saint Devot define un poco el resto de la carrera, porque posiblemente lo que se pierde ahí no se recupere nunca más, ¿no? Así es. Y Chacho, lo decía Jenson Button en ese maravilloso clip de apertura, en esas expresiones de Jenson sobre el circuito, que era la curva más difícil, que había que superar Sainte-Devot para después poder tratar de hacer una buena vuelta si uno la embocaba bien esa primera curva. Sí, es una de las que, como se dice, como dijo Adrián, pues define mucho, y creo que esta carrera con esta arrancada, teniendo la configuración que se tiene con los Mercedes, después con los Red Bull, después con Fernando Alonso y con Kimi Raikkonen en la tercera fila, se puede prever que la configuración de la arrancada es una verdadera explosión, porque tenemos a dos equipos importantes, después a los dos mejores arrancadores desde mi punto de vista en la Fórmula 1, pero también tenemos el compromiso o la necesidad de la mayoría de ellos de mantenerse fuera de problemas ahí y de poder construir una primera vuelta que los lleve a definir qué es lo que va a pasar en la estrategia, porque ya lo comentábamos ayer en el show de la Fórmula 1, el día de hoy, a este momento, a esta hora en Mónaco, todavía no me parece que haya algo claro por la situación estratégica, porque todavía falta por definir mucho de lo que puede establecer la reacción que tengan los neumáticos, y eso creo que va a ser uno de los paradigmas de este gran premio. La gran clave, Chacho, como lo expresabas bien, porque yo creo que hay equipos que van a salir con una estrategia, pero pensando o con un plan B para modificarla, si claro, no llegan con las gomas como pensaban, o si la carrera se plantea de otra manera, o si hay un safety car imprevisto. Aquí tienen que ser ágiles de reacción, sobre todo los ingenieros que manejan la carrera en el pitbull. Es que hoy ya tenemos otra pista. Claro. Fíjate en las condiciones, Chacho Fer, en las que se clasificó ayer, con una pista húmeda y muy frío, no pasó de los 17 grados, apenas un clima templado el día jueves, ya parece muy lejano en el transcurrir de Mónaco, y hoy, según nos decía Juan, prácticamente no hay una nube. El efecto del sol va a llevar a una temperatura todavía superior de las jornadas de trabajo anteriores. Nadie tiene el registro ideal de cómo la goma súper blanda y la blanda, que por primera vez trabajan en correlatividad en el año, van a responder por lo menos para un primer stint decente. Lo van a descubrir en la carrera. Nos vamos a la primera pausa aquí en la previa. Hemos arrancado con todo. Así está Mónaco. No hay peligro de lluvia. Un día hermoso en el Principado. La pausa, ya venimos. Estamos para toda Latinoamérica por Fox Sports y HD. En los hechos, las redes sociales son un reflejo de lo que ocurre en la vida real, ¿sí? Si vos no